Se te escucha. ¿Pero cómo no se va a escuchar? Ahí sí, se te escucha. ¿Ahora se escucha? Sí. Coño. Tampoco voy a hablar de los sinceramientos que están cundiendo porque antes no queríamos a los espontáneos y valorábamos a los orgánicos, ahora estamos valorando los espontáneos. Está bien, son los tiempos de cambio. Pero quiero hacer dos observaciones que he hecho. Una me la incitó Horacio González en su momento cuando dijo que lo que estaba pasando en Latinoamérica y en el mundo era producto también de que los movimientos emancipatorios tendrían 200, 300 años si contamos de la Revolución Francesa. En cambio, el capitalismo tenía como mínimo 500 años sin contar desde sus orígenes y las historias que conocemos. Si ustedes observan la revolución, uno puede decir que la primera gran revolución fue la francesa. Igualdad, fraternidad, libertad. Esa revolución francesa a los 4 o 5 años andaba a los tumbos. Y a los 6 años ya prácticamente estaba liquidada. ¿Qué pasó? Bueno, según algunas interpretaciones interesantes que hace Jorge Alemán, es que esos movimientos que tornan a ser al comienzo hegemónicos y tienen la aprobación general del pueblo, a poco tiempo de desarrollarse, conservan esas mismas ideas cuando toman el poder y tienden a, en vez de ser hegemónicos e ir cambiando, tienden a ser homogéneos y estáticos. Y con las mismas ideas quieren seguir gobernando todo el tiempo. Y esto es lo que provoca muchas veces el debilitamiento de esos mismos movimientos. Cuando estuvo aquí en carta abierta el Grupo Podemos, una de las cosas que nos dijo en una reunión más reducida que hizo, era que ellos habían aprendido que si llegaban al poder, lo primero que iban a hacer es no creerse que lo que habían dicho era lo único con los cuales se tenían que sostener, sino que tenían que seguir cambiando. Y este es el caso de Evo Morales, que sigue cambiando. Evo Morales, gracias, digámoslo también, a García Linera, ¿no?, que es un tipo bastante lúcido al respecto. Pero si seguimos observando algunas otras revoluciones, tenemos la revolución rusa. Al principio, en los dos o tres primeros años, cuatro o cinco, era maravillosa en arte, en política, en armar los grupos de los soviets, de muchísimas cosas. Cinco o seis años después, eliminaron a Trotsky, hubo que llamar a Stalin, y ahí se instaló Stalin, y volvió a la dictadura. Pensemos en revoluciones latinoamericanas, por ejemplo, la maravillosa Revolución Mexicana, con Zapata y Pancho Villa. Terminaron uniéndose a lo institucional y armaron el famoso PRI, que duró 70 años como una verdadera dictadura democrática. Si pensamos en las revoluciones latinoamericanas alrededor de 1800, hubo muchísimas en Latinoamérica con todo el trabajo que se hizo, pero en 1816, seis años después, este dato me lo he enterado ahora, para declarar nuestra independencia en 1816 hubo que hacer muchísimos movimientos y estuvo a un pelín, no me refiero a Aurelio, estuvo a un pelín de no poder confirmarse. Vamos a la otra línea de revolución en la que hemos tenido en el 2000. Teníamos un enorme esfuerzo, una enorme pujanza, pero por un motivo o por otro, y yo creo que tiene que ver este razonamiento de Jorge Alemán de hacerse hegemónicos y después queremos ser homogéneos y dictadores, la revolución de cubana es un verdadero ejemplo de la lucha tremenda para poder sostenerse. Realmente tengo muchos cubanos amigos que están aquí muy desconformes con el modo en que se lleva adelante la revolución. No hay posibilidad de discutir, de hablar, de muchísimas cosas. Y de ahí en adelante llegamos hasta nosotros que nos pasa lo mismo. Y perdemos las elecciones. Perdemos las elecciones con un apoyo que en otro momento de la historia argentina. Imaginen ustedes cuando las elecciones en el 73, donde el candidato fue Perón, llegamos casi al 70%. Y volvimos y también pasó un poco lo mismo, tres cuartos de lo mismo. La desgracia que muere Perón, pero Isabel
finalmente lo pone a Rodrigo de ministro de Economía, le tuerce en el brazo, que le pasó también a Dilma, y volvimos a tener movimientos políticos que, dado que no se renuevan, no escuchan al pueblo, no se contactan, no cambian. Y acá quiero mostrar un solo ejemplo antes de pasar a otro tema. No cambian cuando en el 2002, un año después o menos, Evo Morales quiso estatizar el agua. Y los diarios empezaron a decir que Evo Morales quería envenenar el agua para matar a los bolivianos. Entonces sacaron la gente a la calle en La Paz. Y en un momento Morales tenía el ejército para sacarlo, para reprimir. Y Linera le dijo, no, nos vamos a echar atrás, vamos a decir que nos equivocamos y ya veremos cómo lo manejamos a esto. Hicieron eso 3 años después, estatizaron el agua y nadie se dio ni cuenta porque ya la gente estaba convencida que lo que decía Evo Morales estaba bien. Quiero decir entonces que tenemos mucho que aprender de lo que hace el capitalismo, que tiene 500 años si contamos nada más que arranca en el 1500-1600. Tiene muchísima astucia y muchísima picardía, y esto lo dijo también Horacio. Por eso el segundo tema que me quiero referir es a Massa. Massa es nuestro contrincante en realidad. Yo había dicho en su momento que no le peguemos tanto a Macri porque Massa era más peligroso. Bueno, yo dije varias cosas que espero que estos archivos no salgan al aire porque no resisto ningún archivo yo. Cuando dije que Bergoglio, publicó una cosa que se llama Bergoglio y dopo morire. O cuando dije, por ejemplo, que no había que hablar mal de Scioli, había que referirse a una figura literaria, por ejemplo, el manco del espanto. Bueno, tengo algunos éxitos humorísticos, pero no políticos. Pero el señor Massa, que escuché atentamente con Navarro, el domingo a la noche, con Navarrito, yo le supe mandar una carta a Navarro, no sé si le habrá llegado alguna vez, diciéndole que no invite a los políticos para discutir él. Porque en realidad lo invitó a Frigerio y lo invitó a Massa de otra vez. Y prácticamente pasó papelones, no veíamos la hora que terminara, porque le pegaba una paliza infernal. Porque estos señores que llegan a esos lugares políticos son muy vivos, no son tontos. Mienten tranquila e impúdicamente, no tienen ningún problema en mentir, en argumentar lo que sea. Pero yo me impuse escucharlo atentamente a Massa con un gran... Tengo a mi hija militante de la Cámpora que llora por los rincones diciéndome, no, sácalo. Pero yo me autoobligué a escucharlo para ver qué tenía Massa que seducía a la gente, qué tiene Massa. Y Massa hace un discurso muy perverso, pero que no se percibe porque él impone la racionalidad. Yo quiero ayudar a que el gobierno le vaya bien, porque si este gobierno le va bien, le va bien al pueblo. Esa es una muletilla. Yo creo lo contrario. Yo creo que si a este gobierno le va bien, le va mal al pueblo. Porque este gobierno no está cometiendo errores. Ningún error. Este gobierno está perfecto. Le va todo muy bien, hace todo muy bien. Porque este gobierno gobierna para los ricos, así de simple. A lo que le va mal es a los pobres. Por eso cuando esa gente, bastante malintencionadamente, decía que ellos iban a apoyar lo bueno y evitar lo malo. Pero qué, yo cuando yo le preguntaba, ¿qué es lo bueno para usted, por ejemplo? Para mí lo bueno son las retenciones. No, eso no. Para mí lo bueno es el cepo. No, eso. Entonces, esclarezcamos qué es para cada uno lo bueno y lo malo. Porque si no lo esclarecemos, parece razonable apoyar lo bueno y no apoyar lo malo. Entonces, el amigo Massa dice algunas frases de él que son bastante resonantes. Esta gente entró arreglar la cuestión económica con una motosierra. Y yo creo que había que entrar con un bisturí. Dicho en otros términos, no había que hacer doler, pero había que hacer lo mismo. Este es el tema. El tema no es que Massa viene para cambiar la política. Por eso nunca se ocupa de saber de qué lado está. Nunca manifiesta cuál es su ideología. Es lo mismo, pero mejor. Claro, Massa viene a hacer las cosas, que Macri tiene buenas ideas, pero es tan torpe que no las sabe hacer. Entonces, hay una ley con 48 artículos, él corrige y arregla uno,
para ayudar a los indigentes de ahí de la esquina de Canning y Santa Fe, y entonces con eso va a arreglar todo lo que pasa. Esta es la segunda perversión. Y esto es producto de una ideología dominante que tiene por lo menos 100 años, cuando en la escuela de Frankfurt, aquella escuela que dio tantos tipos inteligentísimos, dos personajes de aquella escuela que eran Adorno y Horkheimer, hablaron de la razón instrumental. Es decir, hay dos maneras de razonar. Una razón atenta a los fines a los que se dedica una acción política y otra razón preocupada por los medios de esa acción política. Más está dedicado a los medios y le hace creer a la gente que las cosas andarían muy bien si se fueran y hicieran más prolijamente, si se hicieran de una manera más suave, si hicieran de una manera mejor, porque no está mal las intenciones que tiene el gobierno. Y es un error absoluto, le va a hacer creer a la gente y vamos a tener un gran opositor, porque al haber captado muchísima proporción de la población y además en retirada el kirchnerismo por toda la campaña de medios y la corrupción y todo esto, nos encontramos realmente debilitados, aunque creo que yo tengo absoluta confianza en que esto va a revertir, porque la marcha de la otra noche es un síntoma de eso. Entonces me parece que esta trampa de Massa, y que por ahí lo acompaña Solá, y por ahí lo acompaña el otro Fernández, Alberto Fernández, es decir, está todo bien, pero hay algunos detallitos nada más que están mal. No son detallitos, pero en eso yo recuerdo alguna frase de Perón que muchos de ustedes recuerdan, que decía, no es que nosotros hayamos sido muy buenos, sino que los otros fueron muy malos. No, en política no hay buenos y malos gobernantes, hay gobernantes con un proyecto o con otro. Si yo estoy de un costado, digo, este proyecto es bueno. La instrumentación de ese proyecto puede cometer errores como cometen los otros. Lo dice Aranguren, estamos aprendiendo sobre la marcha. Pero el problema no es que esté aprendiendo o que no esté aprendiendo, el problema es que tiene una idea clara hacia dónde quiere ir. Y nosotros no queremos tomar ese viaje, nosotros queremos tomar otro viaje. Estas dos situaciones a mí me parece que son paradojales, porque lo que pasó en esos sucesivos movimientos emancipatorios, me parece que fallaron los medios. Los fines eran importantes al principio, en la Revolución Francesa, en todos ellos. Pero fallaron los medios de articulación de cómo se sigue una vez tomado el poder, una vez que se institucionaliza la revolución. ¿Cómo se sigue con eso? Y esto es lo que no tenemos muy en claro. La desesperación por tomar el poder, que es lo principal y lo más difícil, pero después para conservarlo es lo que hay que hacer funcionar todavía mucho pensamiento. Este me parece que es un rol clarísimo de carta abierta. En cambio, la situación paradojal es que ahora están usando los medios, como es el caso de Massa y de algunos otros políticos, para estar a favor de los Macri, que tienen fines, como dijo Macri, si yo decía lo que pensaba hacer, parecido a Menem, no solo no me votaban, a mí me encerraban en un manicomio, y tenía razón, es decir, confiesan estas cosas de primera y de una. Esta es la situación que me parece que vivimos, y me parece que hay que pensar en estas cosas y reflexionar. Este es el ámbito de carta abierta para hacerlo, nada más.